Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos, sí, a un ambiente que hoy me parece insuperable en el planeta fútbol. Tenemos un partidazo que promete. Un par de días después de nacido, mis padres me llamaron Fernando José y al lado tengo a quien sus padres llamaron Mario Alberto desde pequeño. Se viene un encuentro de liga más que interesante, Mario Alberto. Hoy juega el Atlético Nacional, Deportivo Pasto. Como siempre, un placer de estar acá, Fernando. Estamos interesados en que este partido ya dé comienzo. Dos equipos que gustan dar espectáculo y ya veremos si están a la altura de eso. Se mueve ya la pelota, esto comenzó. Ya era hora y estábamos nerviosos esperando el partido. Y esta es la formación con la que salta Atlético Nacional. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados. ¡Acá con esto ganan! ¡No puede ser! ¡Este muchacho lo acaba de errar mejor que desde el control y deja de jugar! ¡Impresionante lo que ha desperdiciado! Me parece, Fernando, que esto no termina. ¡Gran pase! ¡Puede ser! Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. ¡Ahí va la pelota en el área! ¡Y así le pega la pelota! ¡Gol! ¡Con esto se abrió el marcador! Ni con un lazo lo pueden agarrar. Una carrera impresionante. Está solito para marcar el gol. Veamos otra vez ese gol. Y es que seguimos con el partido 1-0. Es que le sacó la pelota sin falta, parecía que tomando café iba. Va a jugar por el costado. ¿Será que se viene el gol ahora? No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mirá dónde salió. Han regalado la posesión. Le faltó muchísimo para hacer daño. Álvarez. Esto puede terminar en gol. Acá puede ser. Justo, justito el despeje. Esa pelota es buena, cuidado. Qué buena forma de detener este ataque. Ahí se va a la espalda de la defensa y va a llegar al arco. ¡Qué tapadón del arquero! ¡Llévale flores! Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. A ver, cabezazo y el arquero que lo tapa. Ray Vanegas. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Cuidado que puede terminar en gol. Se va el primer palo. Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problema. Este buena. Gran trabajo defensivo. Sigue adelante, buena conducción. Atento con el pase, bueno. ¿Y esa pelota para quién va? ¿Me explican, por favor? Hernández. Hernández. Entra solo contra el arco. Lateral. Medina. Hay peligro en el pase, ojo.
Y ahí el balón de nuevo al compañero. ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de cara a gol! ¡Era para hacerlo! ¡Mario se le escapa! ¡Qué pena! Y podía haber acortado la diferencia. Jueguen por el carril de afuera. Se viene acercando. Va a levantar la pelota. Gran pase, puede ser. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Qué demostración de fuerza y velocidad, Fernando, ¿eh? Los ha dejado todo atrás, la defensa alucina de la ventaja que le están llevando. Encima termina en gol. Y por ahora el marcador está 2-0. El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar. ¿Será que se viene el gol ahora? Vámonos a la primera parte, a descansar más. El partido está 2-0. Se viene ya el arranque del segundo tiempo del partido. Ojalá, Fernando, que este segundo tiempo sea muy parecido al primero. Ahí va avanzando con la pelota. Ahí está para cruzarla. Ahí va la pelota en el área. Y para eso están los porteros, para tapar esas pelotas. Danovis Banquero. Regalado el balón. Núñez. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Ojo con este pase y ahora. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Ahí va la pelota y pinta bien. Aleja la pelota de su portería. Núñez. Esa pelota es buena, cuidado. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Núñez. Una pena, se va por poco afuera. Se viene un jugador de recambio de la cancha. Con esto quieren levantar el marcador. Ahí le llega con la fuerte presión de la marca. Pone el cuerpo. No controla bien en la primera. Se le fue. Le faltó muchísimo para hacer daño. Harlan Barrera. Se viene bien pegadito a la raya. Tiene bastante espacio para meter el balón al área. Barrera. ¡Gol! Qué feo hubiera sido, Fernando, que ese pase tan bonito no hubiera terminado como terminó. Un golazo. Para disfrutar de este gol hay que gozar de toda la jugada, Mario. Llegó, ganó profundidad, Mario, y ahí está, en corto. Es un fenómeno. Realmente nunca había visto algo parecido a esto. Esta jugada es para no perdérsela, Mario. Hay que repasar de nuevo el gol. La próxima vez creo que la defensa va a tener que estar más pendiente de este jugador, porque lo que ha hecho es estupendo. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. ¿Qué pasó, amiguito? ¿Que se te cruzó algún fantasma o qué?
Cristian Zapata. Perdieron la pelota. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Muy buena recuperación de pelota, buena entrada. Gerson Candelo. Hay peligro en el pase, ojo. A ver en qué termina esto. ¡Gol! Atlético Nacional. Tarde o temprano tenía que llegar el gol, ¿eh? Estaba muy cerquita. No han perdonado, Mario, y la jugada termina en gol. Llega muy bien sobre el costado izquierdo, Marito, qué buen centro mete. Rápido, habilidoso y le pega como los dioses. Vemos la repetición, Mario Alberto. Se merece el gol, ¿eh? Lo han hecho perfecto. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Sabíamos de la superioridad del equipo local, no sabíamos que la podían demostrar o plasmar con la tranquilidad con la que lo están haciendo ahora. Es un triunfo muy fácil. Un triunfo muy fácil ante un equipo que supuestamente... ¡Le pega fuerte! Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota. Oportuna intervención levantando el balón. En 10 minutos se termina todo. Ahí está, aprovechando la victoria, manejando el balón con claridad, muy cerca del final del partido. Esto puede terminar en gol. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Ray Vanegas. Y esto que no termine en nada, lo digo, le tiraron un pelote. Perdieron la pelota y se terminó la contra. Harlan Barrera. Y ahora entra por la banda. Esta jugada podría terminar en gol. Gran volea, si lo clavaba en la tapa de diario. Hacer, podía hacer más. Vendrá otra oportunidad, no lo sabemos. Sale del terreno de juego y un pequeño homenaje como reconocimiento a su actuación, Mario. Es importante que el público te reconozca lo bien que lo ha hecho dentro de la cancha. Solo queda un minuto. Danovis Banguero. El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar. Cuidado que pueden terminar en gol. Se ve el zapatazo. ¡Pegó en el travesaño! ¡Se ha terminado el partido! Buena victoria, más que merecida, porque han marcado una diferencia abismal. Una diferencia, claro. Si hubo un solo equipo en la cancha, es normal que haya mucha diferencia. No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy, pero su nivel ha sido muy correcto. Y ha estado, digamos, discreto, ¿eh? Ha hecho un gol y eso le ha dado la victoria al equipo.